enseguida lo hallo. Señoras, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a esta hora para, por supuesto, mantenerlos informados. Así es. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está? El saludo a la teleaudiencia. Viernes, cerramos la semana, parte final, al menos con el encuentro de las noticias de los 60 minutos a partir de este momento. Tenemos mucho de qué hablar, muchas noticias y sobre todo noticias que llegan con mucha agua. El canal de noticias 24 horas, sí, C9N, está de aniversario, cumple 2 años. Un saludo para los compañeros en este día especial. Y un día, a propósito de noticias, lo que decía usted. Ajá. Mucha lluvia en todas partes. Y vamos a hablar de lo que acontecía, por ejemplo, en el hospital de calle. Imagínate, Diego, la situación que tuvieron que atravesar tanto pacientes como trabajadores de este hospital que se inundó. Se inundó por completo. Entró agua por todas partes. Sobre todo en zonas muy delicadas, en las habitaciones, en los pasillos, zona de urgencia. La zona de pediatría dice que era terrible la situación, por eso incluso tuvieron que trasladar a varios niños que se encontraban hospitalizados allí. Tenemos el informe al respecto. Uno de los principales problemas de nuestro país aparentemente se presenta cuando llueve. Y esta vez tenemos que hablar de que varias salas del Hospital Materno Infantil de Calle I en la ciudad de San Lorenzo se inundaron completamente a raíz del colapso de las cañerías de la zona. O sea, mucha agua entró hacia afuera de los desagües. Nosotros tuvimos una inversión que con ayuda del pueblo de San Lorenzo se llegó a reparar, porque antes llovía todo también por los techos. Hoy día de arriba para abajo al menos no cayó agua. Yo estuve mirando todos los... Sí, pero ya son de áreas que no se llegó a tocar. Las áreas que reparamos específicamente estuve controlando desde un comienzo de la lluvia. Y creo que ya pasamos como 7-8 tormentas y eso sigue bien, ¿verdad? Ahora el problema es de abajo para arriba. La presión de agua al caer crea una presión que hace que rebose todos los sistemas, ¿verdad? O sea, el desagüe. Y sí, el desagüe. La presión que vos tenés por el agua arriba, ¿cómo? Tienen desagüe. Y hay canaletas para desagüe, pero no abastecen por la cantidad de agua que cayó. ¿Es la primera vez que ocurre así esta clase de todo? Durante esta administración es la primera vez que estamos pasando este tipo de inundación, una vez que después que se haya reparado. Justamente después de esa reparación nosotros ya pasamos 7-8 tormentas y no hubo ningún tipo de gotera, no hubo ningún tipo de inundación como la de ahora. La hora sí cayó mucha agua y eso es lo que creó este tipo de inundación. ¿Qué reparaciones hicieron en ese momento?
El techo. Techo. Ahora el agua. Todo lo que es mampostería, el techo, todas las filtraciones, el techo, no. El desagüe, una parte ya se reparó, pero como te dije, es inmensa la cantidad de agua que cayó. Yo creo que esta no es la única institución que se desbordó. Muchas casas de la zona, esta es una zona baja, muchas de estas casas también están en este mismo estado, ¿verdad? Muchos vecinos también están así. La zona baja, tenemos el arroyo acá cerca y eso... ¿Qué área fue que más fue perjudicado? La parte de neonatología, una parte de la sala de internado y la cocina, que es la parte del fondo, que es la parte más baja del hospital. ¿Banco de sangre también? Banco de sangre también. ¿Qué pasó con los pacientes en este caso? Y los pacientes fueron trasladados a la parte alta, a la parte seca del hospital, y tres pacientes fueron al hospital de Luque. En conjunto con otros bomberos estamos trabajando para tratar de desaguar la parte interna del hospital. Estamos con el inconveniente de que está retornando otra vez de afuera el agua. Estamos creando estrategias para tratar de contener y evitar que el agua que estamos sacando vuelva a retornar, que ese es nuestro principal inconveniente ahora. En conjunto con otras compañías estamos haciendo todo lo posible para solucionar. Mientras no pare la lluvia, está complicando la situación. ¿Cuántos carros estuvieron necesitando para bombear el agua? Ahora mismo están trabajando tres unidades exclusivas en bombeo y aparte de otras unidades que están sirviendo de apoyo con mano de obra personal. Y hablamos de que el problema sigue porque continúa la lluvia, toda la zona de Mariscal López prácticamente está inundada y el agua viene de eso. Sí, justamente ese es nuestro principal inconveniente. Tenemos no solo el hospital de Calle y ahora mismo como zona roja, tenemos puntos aledaños que están necesitando también nuestra ayuda, pero lastimosamente no estamos pudiendo cubrir todo. Hablamos de un punto crítico con respecto a la lluvia también. Sí, estamos en una situación muy crítica porque los sistemas de desagüe no están funcionando correctamente y eso no nos ayuda a poder realizar el trabajo correctamente. Las áreas más afectadas fueron la de maternidad y pediatría. Tres bebés recién nacidos tuvieron que ser trasladados al hospital de Luque y los demás a otros centros asistenciales, mientras los bomberos y funcionarios de la SAP trabajaban para bombear el agua del hospital. Y atención, porque nuevamente se generó el caos a raíz de las intensas lluvias y los raudales que conformaron la gran precipitación que cayó, no solamente en Capital, sino en gran parte del territorio nacional. Fracción Villa del Carmen de la ciudad de Limpio para hablar acerca de la triste situación por la cual está pasando doña Eugenia Morel, quien tuvo que venir rápidamente de su trabajo a raíz de la inundación de su vivienda tras las intensas lluvias que cayeron en las últimas horas. Es una situación muy difícil. Ya muchas veces ya nosotros nos fuimos a la municipalidad, no nos hicieron nunca caso. Hicieron una hermosa ruta, yo no dudo, muy lindo. Pero hicieron mal el puente, nos viene todo el agua cuando llueve, no es la primera vez, muchísimas veces ya. Yo tengo dos criaturas, tengo mi hija con discapacidad, se quedaron ellos solos, desesperada estaban. Yo tuve que venir de mi trabajo para verle a ellos, desastre, echó toda mi muralla, esto es una pérdida. Yo no sé si voy a recuperar mi heladera, dos heladeras y mi lavarropa, yo no sé. ¿Perdiste? Sí, creo que sí, porque se llenó de agua. Estaba lo, se cayó lo en el suelo, en el agua, después de que se hizo la ruta. Porque ellos no pensaron en nosotros. Ellos pensaron en la ruta linda, pero no pensaron en la gente que vivíamos hacia abajo. Hicieron un puente ahí y de ahí nos viene el agua. Yo y mi hermana el que está al lado. ¿Y cómo van a hacer ustedes ahora para pasar la noche? ¿Dónde van a pasar? Y no sé, yo tuve que limpiar bien mis piezas, saqué todos los barros. Ahí cada visité ya para mis hijas, para que duerman acá por hoy. Mira, aunque están todos mojados, pero ya algo hice, algo ya limpié para que se queden ahí. ¿Se prevé más lluvia también en las próximas horas? Sí, se puede, eso es lo mismo. Y yo mañana voy a amanecer en la municipalidad para ver si cómo me van a ayudar, si me van a ayudar o a mi hermana también. Ella también está en un desastre. ¿Su hermana está a una casa nada más? A una casa nada más. Ella es al lado nomás.
¿Gente de la Secretaría de Emergencia Nacional lo llegaron? No, no, nosotros, yo por ejemplo... ¿No llamaste a nadie? No, le llamamos, yo le llamé al 911, le pedí el número de los bomberos de acá, no nos hicieron caso. Mi hija le llamó a miles de la municipalidad, nadie, a los bomberos, a los policías, nadie no nos hizo caso. Eso es lo que es una verdadera pena. ¿Cómo uno le necesitan a ellos y ellos no van a estar presentes para auxiliar? Y que nosotros siempre tenemos que andar detrás de ellos, porque ellos nos andan un poco detrás de nosotros. Sinceramente terrible, porque hace un año yo me fui a la municipalidad 3 veces. Cuando me fui, me pidieron plata, 150 mil para el combustible, y tuve que pagar una vez y vinieron a abrir y nunca más. Y ahora me te voy a acercar otra vez. Y si vuelven a pedir combustible, le voy a dar a ver si hace una ayuda para nosotros. No puede ser así. ¿Ustedes para qué le dieron esa plata? Y para el combustible del tractor. Para que venga a abrir. Para abrir mi costado nomás, a ver si nos ayuda para que corra el agua. Porque si no, peor. Yo por lo menos ahora más o menos nomás, pero mi hermana demasiado ya llegó a esto. ¿A vos te afectó así de esa manera hace un año? Hace un año, y ahí yo recurrí a la municipalidad. Y le dije lo que iba a llegar a donde sea, contarle que me vengan a ayudar. Y mandó un tractor, me abrieron, pero yo tuve que dar 150 mil para combustible. Y ahora voy a acompañarle otra vez a mi hermana, donde sea vamos a llegar. Tras ver este panorama triste y desolador, doña Eugenia Morel pide asistencia de las autoridades, especialmente de la Municipalidad de Limpio, ya que varios electrodomésticos se vieron afectados tras la inundación de su vivienda. Un hecho de inseguridad en la ciudad de Luque, donde los delincuentes aprovecharon las horas de la madrugada para visitar una farmacia. Ingresaron de manera violenta y finalmente asaltaron la oficina administrativa, de donde hurtaron algunos sobres y posteriormente se dieron a la fuga. De esta manera, dos delincuentes encapuchados ingresaron anoche a la sucursal de Farmacenter ubicada en la zona de Moracueluque para robar. Pese al esfuerzo, ambos terminaron huyendo prácticamente con las manos vacías, ya que por error se llevaron un sobre repleto, pero no de dinero, sino más bien de varios recibos. Ambos fueron filmados por cámaras de circuito cerrado de la farmacia. Llevaron un objeto que no contenía dinero en efectivo, ya que en el lugar había aproximadamente 10 millones según el gerente del local. Y ya no se encontraba en el lugar ninguna persona. Pero probablemente estaba en otro lugar, ellos se equivocaron. Y posiblemente y no violentó ninguna de las cajas fuertes. Solamente llevó una caja que contenía documentos varios. ¿Entonces estuvo entonces el propietario? Así mismo. Ahora nosotros vamos a cotejar a través de la fiscalía, a través del sistema informático, o a través de cruce de llamada, si no hay un personal involucrado en este caso. El intento de robo a la farmacia ocurrió pasada la medianoche de este viernes. Los encargados del local no descartan que algún exfuncionario esté implicado en el hecho. Y realmente parece que se equivocaron porque rompieron el brinde para nada, ¿verdad? Porque se fueron a la oficina y llevaron solamente papeles. Probablemente ellos creían que había dinero allí. Mala información. Y por lo visto que sí. ¿Sospechan ustedes, Enrique, que podría existir complicidad de exfuncionarios, personas que por ahí conocen el movimiento aquí en el lugar? Y es una hipótesis. No se descarta eso. Pero en ese momento había dinero aquí. Sí, tenemos de la recaudación. Pero no en esa gaveta, en ese futuro. No. La farmacia no contaba con guardias de seguridad hasta anoche, puesto que horas después de la desagradable visita, decidieron custodiar el local. Según el encargado, esta sería la primera vez que son víctimas de este tipo de atracos. Atención, porque una institución educativa nuevamente fue blanco de los delincuentes. Ingresaron a una alta casa de estudios y finalmente se alzaron con varias computadoras, las que pertenecían a la sala de informática. Delincuentes
delincuentes volvieron a atacar una institución educativa en Encarnación. Esta vez ingresaron a esta escuela del barrio Cabirorí. Hicieron un boquete en el techo para entrar a una de las salas, en donde se encontraban varias computadoras que llevaron, al igual que otros equipos informáticos. Dos computadoras, dos notebooks con todos sus cables y accesorios correspondientes, en donde teníamos la vida de la escuela prácticamente, ¿verdad? Una notebook que nos había donado el Ministerio de Educación y Ciencias en diciembre del año pasado, y la otra que ya tenía unos añitos, ¿verdad? Que habían, los chicos habían ganado en el concurso Quién Sabe Más sobre la ciudad de Encarnación. Este es el boquete que utilizaron los delincuentes para ingresar al interior de uno de los despachos y aquí alzarse con las máquinas que son de gran utilidad para los alumnos de esta institución. La denuncia a la comisaría, llegó la gente de criminalística y al registrar evidencia sobre el techo, que fue el lugar por donde ingresaron los asaltantes, gratamente encontraron el maletín con el contenido de las notebooks y todos los demás accesorios. ¿El perjuicio es bastante importante para ustedes, para los alumnos, para todos? Claro que sí. Imagínense que todos nuestros archivos de la institución están prácticamente en las dos computadoras. Agentes de la policía acudieron al lugar para recabar algunos datos y así identificar a los responsables. La Dirección de Investigaciones ya tiene conocimiento, ya acudieron también al lugar para poder proseguir con las investigaciones. Tenemos inmediaciones, circuito cerrado para poder corroborar y para poder llegar a estos supuestos autores. Los autores serían conocidos delincuentes de la zona, quienes fueron beneficiados con medidas alternativas tras ser detenidos por hechos similares. Los directivos piden la detención de los mismos. Un bebé nació con enfermedades respiratorias y necesitaba con suma urgencia de una cama en terapia intensiva. Afortunadamente, la familia del pequeño, tras varios clamores y horas de insistencia, consiguieron finalmente una cama en el Hospital de Niños de Acostaño. Inicialmente, el pequeño se encontraba en el Hospital de Loma Putá. Estoy mejorcita, me estoy mejorando. Trasladar en algún hospital y no, hasta el momento nada, desde ayer de las 10 de la noche ninguna respuesta de los médicos. Un niño de tan solo 7 meses que nació de forma prematura el día jueves cerca de las 22 horas necesitaba ser trasladado de manera urgente hasta una unidad de terapia intensiva debido a que también presentaba problemas respiratorios. Finalmente, tras insistir y tocar varias puertas, se pudo conseguir y fue trasladado hasta el Hospital de Acostaño. Sí, sí, sí. En primer momento, hablando con uno de los colegas de ustedes, ¿verdad? Le había comentado la posibilidad del sanatorio ANSA, pero minutos después se confirmó el traslado para el Hospital de Acostaño. Y ahora se está ejecutando el proceso de traslado, ya en minutos. Director, estaba difícil la situación, por eso de repente se esperó tanto. La situación siempre es difícil, ¿verdad? Es siempre difícil, hay una demanda, ¿verdad?, importante, ¿verdad?, de pacientes y con esto, ¿verdad?, también demanda de casos específicos difíciles, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?,
la implicancia del dinamismo del trabajo, de la terapia intensiva, a veces no da esto, ¿verdad? Una situación positiva, ¿verdad? Por la cual ahora se da esta respuesta a esta necesidad. ¿Cuál es la situación de esta criatura? Ya va a ser trasladado en minutos más, vamos a ver. Bueno, la situación clínica del paciente, ¿verdad? Una situación por ahora estable, ¿verdad? El riesgo en sí de la salud del paciente pasa, ¿verdad? Por la prematurez, ¿verdad? Y la prematurez implica la posibilidad de no adaptarse y los riesgos, o sea, las consecuencias, ¿verdad? Damos gracias a Dios y a ustedes también por acompañarnos en este momento que estamos pasando muy mal, ¿verdad? De parte de nuestros hijos, ¿verdad? Y le agradezco de corazón. Todo eso es lo que puedo decir, ya no puedo más hablar nada. Ahora ya está ahí el papá firmando los documentos, sí, para que pueda ser. Sí, para que pueda. La mamá se queda y él se va. Él se va al otro hospital y después cuando tenga su de alta, ¿verdad? Para irse su mamá junto a él. ¿La mamá cómo se encuentra? La mamá está muy bien, lúcida. Está bastante preocupada, porque imagínate dar a luz, sí, y... Claro, claro. Ella toda la hora está preguntando por su bebé. ¿Qué pasó de mi bebé? Cuénteme la realidad, no me niegue si está, si vive o no vive. Le digo yo, sí, mami, vive la criatura, está bien, le dije. La verdad que está un poquito pesadito su situación, ¿verdad? Pero a la mamá siempre hay que alentarle en algún momento, ¿verdad? Para que no se sienta muy mal. Yo soy así, porque son mis hijas y procuro mucho por ellos. ¿Es para tu que... hija, la señora? La señora es mi hija, la última para mí. Ella se llama Daniela Patricia Paniagua. ¿Cuántos años tiene Daniela? 31 años tiene. ¿31 años? ¿Es su primer bebé o no? No, el segundo. ¿El segundo? El tercero ya, porque tiene uno de 9 años y el bebé que perdió luego el otro y el de ahora. Una menor de 13 años fue víctima de abuso sexual en Mingaguazú. Ocurrió el hecho, una persona desconocida ingresó a su vivienda, la sometió sexualmente y posteriormente se dio a la fuga. Luego de horas de investigación, la policía pudo determinar de quién se trataba y finalmente se produjo su aprehensión. La víctima de 13 años se encontraba en el interior de su vivienda ubicada en el kilómetro 17 Acaraí de Mingaguazú, donde supuestamente ingresó un hombre y la obligó a mantener relaciones sexuales para posteriormente darse a la fuga. La misma reconoció al supuesto autor, quien fue detenido por la policía y se trata de Luis Alberto Acosta, de 31 años de edad. Nosotros recibimos una denuncia en esta comisaría, a través de llamada telefónica, ¿verdad?, del hospital distrital de Mingaguazú. De inmediato el personal de mi cargo se constituyó en dicho nosocomio para interiorizarse del hecho denunciado, ¿verdad?, de un supuesto hecho de abuso sexual en niños, donde resultó víctima la menor con la inicial A de larga MM, menor de 13 años de edad. Esta señora manifestó que el hecho había ocurrido a las 16 horas aproximadamente en el interior de su domicilio, mientras ella se encontraba, ¿verdad?, en su pieza descansando. Su hija menor se encontraba en la cocina, momento en que fue atacado por el sujeto, quien fue identificado, ¿verdad?, como Luis Alberto Acosta, paraguayo soltero, 31 años de edad, domiciliado en el kilómetro 17 Acaraí, barrio Schneider, de esta ciudad. Acosta fue detenido durante una patrulla preventiva por la zona mencionada, donde los agentes visualizaron al presunto abusador, quien intentó huir pero fue aprehendido. Posteriormente, personal a mi cargo, a raíz de una información fidedigna, ¿verdad?, recibida, pudo lograr la aprehensión de esta persona acá en la Plaza del Niño, ¿verdad?, de Mingaguazú. Y puesto a disposición del Ministerio Público, en este momento se encuentra en la Fiscalía para su declaración. El sospechoso permanece recluido en la sede policial, a disposición de la unidad fiscal que investiga el caso.
Vamos a hablar de un hecho en zona de Arroyo Poná, donde las situaciones delictivas se dan constantemente. En esta ocasión, 5 delincuentes entraron a una vivienda y se llevaron dinero en efectivo, además de varios objetos de valor. Se habla de que los propietarios habrían dejado la puerta abierta y eso fue aprovechado por los ladrones. Mientras los propietarios dormían, delincuentes ingresaron a esta vivienda de Arroyo Poná, Cambuneta. Se alzaron con dinero en efectivo y varios otros objetos de valor sin que las víctimas se percaten de lo sucedido. Sí, nos encontrábamos durmiendo, o sea que eran las 5 de la mañana y entraron, se robaron muchas cosas de valor que yo tengo ahí para vender y llevaron, o sea, vaciaron la billetera de mi marido, llevaron 1.200.000. Y tenemos el circuito cerrado donde ellos, o sea que había uno ahí arriba y otro abajo y le daba las cosas, ¿verdad? Y nos percatamos ya amaneciendo, solo porque me fijé que la puerta estaba abierta, entonces ahí me di cuenta que entraron. Pero gracias a Dios no pasó a mayores, solamente se llevaron cosas así. Aparte del dinero, ¿qué llevaron? Llevaron cargadores. Cosas electrónicas que tengo así para vender, los radios, linternas, no son gran cosa. Llevo zapatillas, esas cosas. Y en donde más nos perjudicó era el dinero, obviamente, porque era la quincena de mi marido y tenía unas cuentitas que pagar. Los autores fueron 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres, quienes actuaron con mucha rapidez. Imágenes de un circuito cerrado son fundamentales para la Policía Nacional. En horas de la madrugada, aproximadamente las 04:50 horas, dos sujetos de sexo masculino ingresaron a un inquilinato donde se encontraba, específicamente en el segundo piso, donde se encontraba descansando la señora Mabel Melgarejo con su esposo y su hijo en una de las habitaciones, y la misma se olvidó de llavear las puertas. Tenía la puerta cerrada pero no llaveada. Estos sujetos ingresaron y se apoderaron de una billetera en cuyo interior contenía la suma de 1.200.000 guaraníes, según la denunciante, y una linterna. Las víctimas se llevaron el susto de sus vidas al percatarse de esta situación. Hicieron su denuncia y ahora piden la captura de los autores. Y atención, porque agentes especiales de la SENAD se incautaron de una cantidad importante de droga. Venía oculta en un cargamento de piedras. El ingenio para el tráfico en el siguiente reporte. En un operativo efectuado por agentes de la SENAT en la ciudad de Casapá, se procedió a la detención de 4 personas, uno de ellos un efectivo de la Policía Nacional en actividad, quienes transportaban en este camión tumba de gran porte más de 2.000 kilos de marihuana. Bueno, es efectivamente así. Esta investigación surge de una denuncia realizada por agentes de la SENAT, quienes venían ya realizando una investigación con relación a estas personas. Y el día de hoy se pudo incautar este vehículo y también otro vehículo de menor porte que venía como puntero. En el vehículo que venía como puntero, efectivamente se ordenó la detención de un efectivo policial que, según la información que tenemos, se encuentra con actividad, o sea, en estado activo en la Policía Nacional. Es decir, que estamos hablando de un efectivo policial que se halla en actividad realizando su labor de policía y también a la vez trabajando para el tráfico ilegal de estupefacientes. Sí, así mismo. Esa es la información que tenemos. ¿Debajo de esas piedras trituradas se encuentra la marihuana encontrada, fiscal? Bueno, esa es la información que tenemos, por eso es que se dio la detención de estas personas, porque a la mínima verificación realizada a la parte posterior del vehículo,
En la parte posterior del vehículo se puede visualizar que contiene gran cantidad de sustancia, de aparentemente sustancia de estupefaciente, embaladas en forma de ladrillo. Que el primer punto de llegada sería hasta la ciudad de Encarnación y de ahí pasar al mercado argentino. ¿Cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad? Sí, hay un menor de edad detenido que venía en el camión de gran porte. ¿Las imputaciones ya están realizadas para estas cuatro personas? Primeramente se debe tomar la declaración indagatoria de estas personas y el día de mañana estaríamos presentando la imputación. Con respecto al menor, ¿cómo va a ser el procedimiento por teniendo en cuenta que es menor? Y con relación al menor, vamos a estar poniendo a disposición del juzgado penal del adolescente. Sí, esta es la fase operativa de una tarea de investigación que previamente incluso estuvo coordinada con autoridades argentinas, en este caso la Agencia Federal de Inteligencia y la Gendarmería Argentina, con el personal de inteligencia de la SENAT, bajo la coordinación siempre de la fiscal Sully Figueredo. Se manejaban datos acerca de una estructura que utilizaba esta modalidad para el envío de constante de cargas de marihuana para la Argentina. Se estuvo monitoreando el movimiento y se precisó de que esta carga salió de la zona conocida como Maracaná, en el departamento de Canindeyú, y debía ir hasta Mayor Otaño. Desde Mayor Otaño ya aparentemente por vía fluvial iba a pasar al territorio argentino. Esta es una carga que se evitó ingrese al territorio argentino, ¿verdad? Se está determinando ahora la cantidad. No podemos aún conocer con precisión, pero indudablemente es una modalidad, ¿verdad? Y este es el tiempo de cosecha y que, bueno, es parte también que parte de esta droga va financiando el crimen organizado, ¿verdad? Así es, yo creo que está muy bien mimetizada la carga, ¿verdad? Con todo lo que representa eso, ¿verdad? No. ¿Vos sos propietario alquilado de este camión? Yo no con un... ¿Quién te contrató? Con el otro Chompi la hace con los dos. Se habla de Guala, tipo. Me dijo, ahí se la con nosotros, pero... Me ocupaba el número. No, ¿Yuté? ¿Yuté? Sí. ¿De Cazapá, Yuté? No. Oviedo, Yuté. 100 kilómetros a ver, y negro. ¿Vos ibas en el vehículo rojo en compañía de Héctor López? Sí, se va a comprar su etapa, pero vamos a ver. Hace un día. ¿Le encontraste en el camino y lo alzaste? Sí. Sí, está pasando. ¿Sos conocido él? No, nada que ver. ¿Y por qué lo alzaste? ¿Puedo alzar a personas desconocidas en tu vehículo? Sí, allá por ir a Paraguay, me dicen, a favor, mira, ya no le hace vehículo a Coyatat. Lo que hice vehículo, yo, José, se ha pillado a José cuando se cae. ¿A qué te dedicas, Aníbal? Agricultor. ¿Sos parte de la Policía Nacional? Disculpame, señor, no voy a hablar. ¿Qué puedes decirme todo esto? Hoy va en el vehículo color rojo. Los cuatro involucrados en este tráfico internacional de marihuana ya se encuentran detenidos en la base de operaciones de la SENAT y en las próximas horas estarán prestando declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Informando, un niño fue abandonado en la ciudad de Ipané, quedó al cuidado de una familia, la propia madre lo habría abandonado. Hoy la abuela paterna fue a recogerlo y de la madre nada se sabe. En una zona poco poblada, específicamente en la fracción La Pradera, en la zona de Paso de Oro de la ciudad de Ipané,
fue encontrado un niño de tan solo 4 años de edad a las 3 de la madrugada deambulando sin rumbo cuando iba a ser atacado por una jauría de perros. El hombre que lo encontró nos relató esa experiencia. En realidad, anoche yo estuve haciendo un trabajo del servicio que estoy prestando, ¿verdad? Y bueno, en un momento dado... De aguatería. En un momento dado recibí una llamada de una vecina que tuvieron un percance por el servicio, que chocaron por su medidor. ¿A qué hora fue? En realidad fue las 3 menos 7 de la mañana, y yéndome, acudiéndome a la llamada, en el interín que me encontré con la sorpresa de una criatura prácticamente rodeado de varios perros, ¿verdad? Y me asusté, me acerqué junto a él y le pregunté qué estaba haciendo ahí. Y me dice, me voy en la pileta. Después le digo, ¿qué pileta? Y mi mamá me dijo que le esperara acá. ¿Y dónde está tu mamá? Y se fue en casa a dormir, me dice. Me sorprendió bastante y... A las 3 de la madrugada, que una criatura te diga que su mamá le dejó allí. Que le dejó que le esperara ahí. Y bueno, en ese interín llamé a la comisaría comunicando la situación y... ¿Qué te dijeron en la comisaría? Que iban a acudir ya nomás. Vinieron, me dijeron que si no le podía... tener conmigo hasta que amanezca para que de alguna manera puedan con el llamado para que puedan venir los familiares, algo así, ¿verdad? Y como que no tuve respuesta, acudí al vecino y bueno, tuvimos que ir a buscar como la criatura me indicaba de dónde era supuestamente. ¿Lograron encontrar la casa? Llegamos en el lugar donde me indicó y no era. Después me indicó otro lugar y ya le veía totalmente desorientado y bueno, prácticamente 1 hora y media recorrimos por el lugar, por la zona y no llegamos a encontrar nada. Finalmente los vecinos de la fracción La Pradera lograron contactar con la CODENI de la Municipalidad de Ipané, quienes se constituyeron en el lugar. Hoy a las 7:30 de la mañana nos llamaron a comunicarnos sobre el hecho. ¿La gente de la comisaría les avisó sobre esto? Absolutamente nada. A las 3 de la mañana ahora nos estamos enterando de que le encontraron al niño. Bueno, ahora vamos a esperarle al padre, ya que él es el único, o sea, dos son los padres, ¿verdad?, que ejercen la patria potestad, en este caso la madre, que incurrió en violación del deber de cuidado, ¿verdad? Y ahora vamos a esperarle al papá a que llegue para que le podamos entregar al niño, ¿entiendes? Esos son órdenes del defensor también, Johan Clausen, que es el que está de turno ahora mismo. Abogada, ¿se va a esperar a que llegue la mamá o qué se va a hacer ahora? Ahora vamos a entregarle al niño al papá. Mientras vamos a entregarle al papá, porque no hay por nada que hacer, a la mamá se le denuncia por violación del deber de cuidado. ¿Por lo que pasó? ¿Vos sabés si tenía problema con la mamá? La verdad que no sé qué pasaba con su mamá, porque yo me había separado con ella. ¿Ella vive por acá cerca? Más o menos acá, 2 kilómetros por ahí. ¿2 kilómetros? Sí. ¿Y ella se comunicó contigo? ¿Vos te comunicaste todavía con ella? Está apagado su número, ya muchas veces, ni ahí. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Dos. Una nena y un varón. ¿Y los dos están con la mamá? Los dos. ¿Y vos estás por Asunción ahora? Sí, por Asunción. ¿Cómo te enteraste de que tu hijo se encontró por aquí, por esta ciudad? Y gracias a mi mamá. Mi mamá me llamó y me avisó. Pero no es la primera vez que el niño se escapó de la casa. Y por eso ya es la segunda vez, legalmente. ¿Cuándo fue la última vez? Sí, fue hace una semana atrás. Yo le había pedido a la criatura, pero no me quiere dar. ¿Y ahora qué pensás hacer? Quiero llevarle a las dos criaturas, si se puede. El niño fue entregado al padre y a la abuela paterna, respectivamente, por los representantes de la CODENI. Hablamos ahora de esta situación en Ciudad del Este. Un reo fue asesinado, un interno de la penitenciaría regional de ese país. Aparentemente, todo se produjo en medio de una riña entre internos. Un recluso identificado como Teodoro Duarte, de 49 años, fue asesinado de una estocada en el pecho por parte de otro compañero de celda identificado como Eugenio Quiñones. Hasta el momento se desconoce el trasfondo de este asesinato. Las investigaciones continúan dentro del penal.
Bueno, esta mañana nosotros a las 06:30 hora aproximadamente se recibió una llamada de la penitenciaría que había una riña entre dos internos que posteriormente fue derivado al hospital de trauma para su atención médica. Después de una hora, media hora, se recibió que se produjo el deceso de este recluso, ese recluso. Tengo entendido que el fallecido está con condena de 1340. Entonces, nuevamente se constituyó en el lugar personal patrullero a fin de labrar actas y posteriormente se trasladó hasta el hospital de trauma para trámite de rigor del fallecido. ¿Qué es lo que reporta la parte de seguridad de la cárcel? Se dio que había una pelea y este hombre acabó con la vida de su compañero de celda. Lo único que yo puedo decir es que hubo una riña, son informaciones, y la víctima fue derivada hasta el hospital de trauma. No sé si llegó con vida, pero de ahí se reportó ya que se produjo el deceso. Esa pregunta yo le traería al director o al personal de la penitenciaría. ¿Fueron informados de los motivos solamente ya de lo sucedido? Pero solamente tenemos interés de lo sucedido. El caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares. Ocurrió a tempranas horas de este viernes, un hombre se dirigió a su establo para finalmente ordeñar sus vacas. Se llevó a cabo, o mejor dicho, se llevó una sorpresa muy desagradable. Dos de sus lecheras fueron faenadas en su propio domicilio. Aparentemente los delincuentes realizaron esta tarea en horas de la noche, madrugada. Aún se desconoce los responsables del hecho. A tempranas horas, don Jorge y doña Nancy salieron a su establecimiento para ordeñar sus vacas. Se encontraron con la desagradable sorpresa que dos de ellos fueron faenadas durante la madrugada. Sí, así mismo es. Nos levantamos muy temprano para, como siempre, nuestra rutina, ordeñar todos los días. Somos muy madrugadores y nos desayunamos con esta linda sorpresa. Fue muy desagradable ver nuestras vacas lecheras que están produciendo, encontrarle en ese estado. Y más o menos sería entre 7 a 7 millones y medio, más o menos. Una estaba produciendo más o menos 22 litros por día y la otra estaba para parir en unos par de meses. ¿Y legalmente sospechas hay de gente conocida, tiene que ser, que conocen el lugar? Y siendo que conoce mi piquete, conoce mis animales que son mansos, gordos también. Y hay sospechas de unas cuantas personas, pero no puedo decir nombre tuya. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo imaginan? No sé. No tengo idea cómo llegaron, pero alguien... ¿Rastro de vehículos? Sí, hay rastro de vehículos que entraron por la chacra ajena. Entraron 400 metros de la calle C12 hacia calle D, por un sojal cortado hasta un sojal. Y de ahí caminaron 100 metros y cargaron las carnes. Son más o menos 600 kilos de carne lo que llevan. Las pérdidas económicas para la familia rondan los 20 millones de guaraníes. Ellos exigen que la Policía Nacional investigue y puedan dar con los responsables. Así mismo, muy profesional estas personas que realizaron, ¿verdad?, este faenamiento. ¿El trabajo de la Policía Nacional desde ahora? Y vamos a trabajar a fin de esclarecer el hecho, ¿verdad? Y vamos a continuar con el trabajo a fin de esclarecer el hecho. Aparentemente los avijeos llegaron con vehículo hasta este lugar y el trabajo que realizaron indica que son muy, pero muy especialistas en el área. Tenemos que hablar nuevamente de la inseguridad. Esta vez un local comercial fue visitado por los delincuentes, Mariano. ¿Estuviste en esa cobertura? Así mismo, en zona de San Antonio. Hace un año aproximadamente esa prensa se instaló en esa ciudad. Es un depósito de granos y los delincuentes aprovecharon la lluvia en esta jornada de viernes para llegar finalmente y alzarse con una millonaria suma. Luego, anularon la moto y hay otros detalles que les contamos en el siguiente informe.
depósito de granos se encuentra a unas 7 cuadras de acceso sur, donde los delincuentes llegaron de manera sorpresiva y armados bajo la lluvia. De esta jornada de viernes se habla de que se habrían llevado aproximadamente 60 millones de guaraníes. Hay una intensa lluvia en ese instante, más el día de la fecha, a las 9:30 horas aproximadamente, dos personas irrumpieron el local. Depósito de granos, sí, sobre la calle Avenida y Américo Ferreira, casi Urapita, de este barrio, barrio San Jorge, de esta ciudad. Irrumpieron dos personas a bordo de una motocicleta con arma de fuego. Ellos llegaron de forma bastante sorpresiva, oficial, incluso uno de ellos ingresa a la oficina administrativa y se percata que en el circuito se ve, había una persona ahí en la losa. Así mismo hay un empleado que estaba trabajando ahí en, como albañil, y que se percata de la presencia de todos los sujetos. Y también quiso avisar a los empleados que estaban adentro del local. De hecho, uno de los delincuentes ingresa oficial conforme al circuito, el otro queda con la motocicleta, pero se percata de la presencia de ese perro. Así mismo es, y le apunta con, aparentemente, un arma de fuego, se ve en el circuito. ¿Dentro quiénes estaban? Dentro del local se encontraban empleados, más o menos 3 a 4 sujetos, 4 personas. Empleado administrativo, sí, así es. ¿Es de propiedad de ciudadanos brasileños? Ciudadanos brasileños de nombre. Pablo, sí, brasileño. Así. Con respecto al monto sustraído en este asalto, ¿existe ese detalle? Ese detalle yo no tengo idea, solamente según el propietario, iba a ser un arqueo y posterior iba a hacer la denuncia. Esta sería la motocicleta utilizada por los delincuentes para lograr este millonario atraco de aproximadamente 2 minutos. La policía maneja la información de que los mismos se dieron a la fuga posteriormente en un automóvil de color azul. A más o menos a 3 cuadras aproximadamente del lugar, se dejó abandonado, según testigos. Estos dos sujetos abordaron un vehículo tipo pajerito, color azul, tipo así más o menos pajerito. ¿Cómo fue? Bajo la lluvia, eso es lo particular del campo, ¿no? Así mismo, bajo la intensa lluvia, todo fue muy rico. ¿Tampoco figura como robada? Según gente automotriz. La onda, sí. Luego que se va a hacer que está ya a cargo de gente de investigaciones, ya está, cuenta con todas las imágenes del circuito cerrado. Agentes de criminalística tomaron algunas evidencias del local asaltado, así como de la motocicleta abandonada. Además, existirían otras imágenes de circuito cerrado que podrían ayudar a dar con la identidad de los ladrones.